La actividad que vamos a realizar hoy, el Ojo de Dios Huichol. Los huicholes son una comunidad de Mesoamérica, del norte de México. Nosotros ya ubicamos en México, ya saben exactamente de qué estamos hablando. Está en la última parte de la unidad de estudios mesoamericanos. Y que hoy, que es hora de lectura, vamos a realizar otra forma de escribir, que es a través de la imagen. El ojo de Dios es creado como protección del niño. Cuando hay un ritual de paso del niño al adolescente, el papá le prepara su ojo de Dios y se lo prepara con toda una intención. O sea, el ojo de Dios está cargado de intención y ellos casi que lo conservan durante toda la vida. Es como ponerte a ti y cuando en la ceremonia se lo colocan justo acá. Es como llegar y decirle a Dios, mira a mi hijo. ¿Sí? O sea, es como una marca, como una muleta, se lo ponen y mira a mí. Entonces yo espero que ustedes también le pongan una intención a qué van a hacer. El proyecto se llama De Recreo por Mesoamérica y fue una búsqueda didáctica, una salida didáctica al aburrimiento, una salida a, como a ese mundo anquilosante de la historia escritural meramente, que se queda en el terreno de las ideas y que jamás logra estructurarse en realidades. Y es una búsqueda también personal, como de hallarle sentido a la labor pedagógica. A mí me parece muy interesante porque la profesora tuvo la iniciativa de demostrar y innovar algo nuevo, ¿sí? A pesar de todos los talleres que hemos tenido, este pues ha sido uno de los mejores, porque la profesora nos daba tiempo, nos dejaba respirar de tanta materia, de tanta cosa, de lo común. Es diferente. Este ojo es una actividad práctica para poder desarrollar la mente. Yo elegí estos colores por en los momentos que estoy. Yo no estoy ni en un momento que esté súper mal ni muy feliz, entonces yo estoy más o menos. Entonces en esa búsqueda pues resulta, yo tengo formación en artes y dije, bueno, ¿y por qué no mezclar, no? ¿Por qué no hacer una imbricación? Porque si hay algo que tiene el arte es como ese fuerte vínculo con el sentido de la vida. Y estos muchachos a veces, bueno, tienen tantas falencias afectivas que a veces ese vínculo con la vida es muy tenue, al punto que algunos ni siquiera se plantean el futuro. Sí, a veces hay conflictos porque eso es en todo lado. Sí, porque pues conozco personas también que son muy ajenas a su propio vivir, entonces escapan de su realidad por una y otra cosa. Entonces digamos que esas falencias didácticas de mi disciplina, esas falencias afectivas de mis estudiantes, lo que hicieron redundar fue en una metodología que atravesó las ciencias sociales y el arte. No fue mis colores, yo así lo quedo. Así como pálidos porque estoy en mi tiempo de paz. Si se dan cuenta algo, niños, que cuando uno hace este tipo de actividades, lo que hace es buscar un centro. Todo el tiempo hemos estado en ese centro. Si se dan cuenta, y eso hace que la disposición de uno incluso cambie. El arte puso su cuota, que fue la metodología, porque planteamos el salón como un taller de experimentación, y las ciencias sociales, pues el rigor teórico que todos los de la disciplina buscan. Comenzamos nosotros haciendo unos ejercicios muy sencillos, basados en el trabajo de una compañera docente, y ella hacía intervenciones de la Mona Lisa. Los niños le daban una terminación de acuerdo a pues su pensamiento, su forma de ver los colores y todo. Uno puede decir, si uno ve que transforma una Mona Lisa, uno puede transformar algo tan importante que ha causado tanto furor en la historia, y uno puede transformar algo como esto y volverlo propio, uno puede ya retomarlo en la vida de uno y decir, yo puedo transformar esto porque no puedo transformar un problema o una situación en mi vida o algo que me está afectando. Entonces es... aparte uno aprender de culturas, uno aprende de la cultura de uno mismo, entonces es algo muy importante eso. Yo quedé encantada con el trabajo de ella
y planteé ya digamos, el concepto de la intervención, lo amplié un poquitico, ya no solamente el espacio plano de la pintura y del dibujo, sino también ya algunos espacios del salón de clase, al tablero, y empezamos a hacer las primeras intervenciones. Pasamos, digamos, a otro icono histórico, que es el Coliseo Romano, y los estudiantes empezaron a plantearlo simplemente en dibujo y a explorar el trazo, la línea, todo eso, pero a la vez íbamos explorando también la construcción del mismo objeto, cómo se hizo en esa época, cómo se destruyó para hacer otra, para resignificarlo. Y es que ese es el sentido de la historia, que se resignifica todo el tiempo. Entonces, verdades calculadas no existen, simplemente lo que existe es como una interpretación de la historia, y esas son las interpretaciones que nosotros hacemos acá. Por ejemplo, acá en el Coliseo, este niño planteó una toma alienígena, un incendio, planteó una lluvia de letras que cayeron sobre él y dañó algunas partes. Y así cada cual creó su propia historia a través de este icono. De aquí sale una búsqueda como más matérica, que es ya con trabajos así. Entonces, cada estudiante trae de su casa lo que él quiere, que son en últimas sus materiales. Plantearon, por ejemplo, este que tiene taches, tiene chinchecitos, en unas realidades duras, porque es que todas las realidades que ellos viven no son tan cordiales como uno creería. Entonces, a través de esos dibujos uno también se logra meter como en los mundos, en los universos que ellos habitan. ¿Verdad? Nos enseñó a combinar los colores, nos puso muchas prácticas para que nosotros pudiéramos combinar y, por decirlo así, expresarnos. Yo no lo veía como tanto como una calificación o como que esto es para tal materia o para tal otra, sino ya es como algo más personal, ¿no? Yo tenía el mandala como algo más personal. Y después ya lo que hicimos fue una creación de objeto totalmente independiente. Primero se empezó por estos que ya estaban impresos, en el cual la profe Luisa no los pasaba, nos los decía colorelo como ustedes quieran. Entonces ahí uno empezaba a desarrollar la creatividad mediante los colores, ya que no es fácil combinar ciertos colores porque hay muchos colores que no quedan bien y así. Llega un momento en que la relación con el color se vuelve tan familiar y todos están ahí, en armonía. Y eso pasa lo mismo en el aula después de que comenzamos a trabajar los mandalas. El proyecto de mandalas pues consiste en construir pues distintas formas circulares y todo eso, y símbolos, los cuales sirven para mejorar la convivencia. Ese era como el fin desde el principio, desde en el colegio. Saber que el mandala era como representación del ojo de un dios, y que no solamente se pintaba en una pared, en una hoja, sino que los mismos indígenas y las tribus que de hace tantos siglos, se puede decir, lo plasmaban en estructuras, en sus vestimentas, en lo que utilizaban, platos, floreros, etcétera, y saber que nosotros podemos revivir eso que hacían ellos para utilizarlo en el ahora y como que modificar nuestro espacio es algo que nos llena de conocimiento. Es como una búsqueda que dé sentido a nuestras existencias, pero también que nos permita la reflexión histórica sobre algunos acontecimientos y hechos importantes de la historia. En mi opinión, me enseñó cómo a liberarme cuando tenía algún problema o me sentía triste o mal, con los colores que uno expresaba en cada mandala. A pesar de que ahí hay estudiantes que incluso algunos consumen, algunos tienen el problema de su casa, el problema familiar de violencia, otros tienen, bueno, viven cantidades de situaciones, pero aún así ellos son capaces de negociar en esa realidad, ¿sí? Y lograr armonizar esa realidad tan dura, porque es que esa es la idea con el mandala. Porque, por ejemplo, ver un estudiante que le riega la pintura al otro en el trabajo y que el otro no le responda con un puño, como es nuestra cotidianidad a veces, eso ya es un logro grandísimo. Y ellos empiezan a dirimir sus diferencias.
ha mejorado mucho la convivencia en el colegio. Pues no es fácil combinar varios colores, nos da paciencia, tranquilidad y nada, compartimos más con los compañeros. Yo creería que es como más allá sino un proceso de cambio de pensamiento, ¿no? Por así decirlo, digamos esa transformación del diario vivir en algo distinto, como salirse de ese gris del asfalto a nuevos colores. Es como explorar, es como buscar otras oportunidades, como decir que sí podemos lograr lo que nosotros queramos, que nada es imposible, de que no importa en qué lugar vivamos ni quién deseamos, esto podemos lograr todo lo que nosotros queramos. Es como decir algo así. Yo parto del principio de que es capaz de modificar la materia, transformar la materia, si sea simplemente un dibujo, de aquí a mañana tal vez va a ser capaz de transformar su vida, de reelaborarla, de imaginar mundos posibles, de imaginar nuevas formas de ser en el mundo, de estar en el mundo.